Bienvenidos a Mastic Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Originamos este programa desde Corferias, donde se realizó el Campus Party, evento que reúne a los cerebros mundiales amantes de la tecnología. Aquí ustedes conocerán todos los detalles de esta fiesta que se realizó en Bogotá por 4 días y también contó con la participación de más de 3.000 seguidores. Y tendremos noticias sobre la ley de modernización de las TIC que será sancionada en los próximos días por el presidente Iván Duque. También les contaremos el recorrido que realizó la ministra Silvia Constain por el departamento de Guainía, a donde llegó cargada de buenas noticias para sus habitantes. Con este panorama informativo damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. Estuvimos de fiesta, y no en cualquier fiesta. Hablamos nada menos que del Campus Party, en donde los cerebros de la informática y la tecnología se dieron cita para exponer los avances más sorprendentes en este campo. Fueron más de 3.000 participantes entre expositores y visitantes los que se gozaron el evento, que estuvo cargado de diversión, charlas, videojuegos, aprendizaje y mucho conocimiento. Segura que el mundo va a ser un mejor mundo después de esos 4 días que las cosas que van a salir de este espacio van a impactar a muchas personas, no únicamente en Colombia, sino también por fuera de Colombia. Campus Party, la gran fiesta de la tecnología y la cultura digital, volvió a Bogotá para celebrar sus 22 años de historia. Luego de ser creada en 1997 en Málaga, España. Hablamos de esta apuesta que hace nuevamente Mintic y Campus Party y la importancia que tiene para todos los campuseros que estamos hoy acá recibiendo toda esta descarga de tecnología, innovación y mucho más. Bueno, mira, este es un evento que no podíamos privar más al joven talento colombiano. Y algo muy importante, y es el ADN de Campus Party, es que en Campus Party se une el mundo real con el mundo tecnológico para crear el futuro. Yo creo que aquí hay espacio para todo el mundo, pues puntualmente unos vienen a jugar, pero otros vienen a relacionarse, y el networking aquí creo que es bueno, viene gente importante y hay cosas interesantes. 4 días y 4 noches, 24 horas sin parar de actividades multidisciplinares en las que los jóvenes, comunidades, universidades, empresas y instituciones se reúnen y construyen el futuro utilizando la tecnología como una herramienta para cambiar el mundo. Este es un evento que más que tecnología es unir gente, unir conocimiento, hacer networking, hacer amigos, hacer amigatones, hacer este tipo de cosas que nos fascinan a todos. Es muy importante para el país. La parte más avanzada de la tecnología la tienen ellos. Ellos siempre están un paso más adelante que los demás. Contarles que el Ministerio TIC, esa es la apuesta principal de ese año, es apoyar la economía naranja, apoyando estos eventos que promueven el emprendimiento, la programación. La presencia de expertos en los temas más innovadores de la tecnología enriqueció la experiencia de los participantes. Este es un Campus Party muy especial para mí, especialmente porque es la primera vez que soy speaker y fue súper emocionante. He visto que las personas están muy participativas. Campus Party es una fiesta 7x24 de la creatividad digital, del emprendimiento, de la innovación, del desarrollo y demás. Y eso se logra solamente cuando entidades como el Ministerio de las TIC aportan no solamente en recursos, sino también en conocimientos con sus programas. Yo creo que es como el centro donde realmente la tecnología se potencia. Mintic, si está escuchando esto, viendo esto, alguna persona del Mintic, siga haciéndolo. Las mujeres también se empoderaron de este Campus Party 2019, reuniéndose desarrolladoras que apuestan a generar grandes cambios desde la programación. Este año, junto con otras 6 amigas, estamos liderando el escenario de programación. Estamos trayendo el Women Community Fest al Campus Party. Entonces, tenemos un enfoque muy real de género, equidad. Tenemos 50% de charlas de hombres y 50% de charlas de mujeres cada día. Y pues nada, este es un esfuerzo real para que la gente entienda por qué es necesaria la equidad. La generación de ideas, soluciones innovadoras y el fortalecimiento del trabajo en equipo fue una de las metas de este Campus Party 2019, donde todos hacen parte de una comunidad de más de 600.000 campuseros en todo el planeta. Y a
propósito de esta fiesta tecnológica, estuvimos indagando sobre el Campus Party y también lo que esto significa para los campuseros. Pereira en el Campus Party. Campus Party es emoción. Interdisciplinariedad. Reencuentro. Novedad. Diversidad. Emprendimiento. Colaboración. Creatividad. Futuro. Aventura. Experiencia. Tecnología. Malandreo. Diversidad. Pasión. Oportunidades. Reencuentro. Asombro. La chimba, sí. Esfuerzo. Diversión. Competencia. Fantástico. Inmersiones. Conocimiento. Reto. Creatividad. Con la llegada de las nuevas tecnologías, se obliga a las entidades a que entren a esta nueva era de la digitalización para que sean más productivas y eficientes. Es por eso que desde el Ministerio de las TIC se impulsa una campaña denominada Más Datos, Menos Corrupción. Aquí les tenemos a todos ustedes los detalles. El anfitrión de Campus Party, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fue protagonista exponiendo su estrategia digital. Para nosotros es fundamental que el ecosistema se fortalezca, siga creciendo, que Campus Party nos sirva a nosotros como estímulo a la innovación. Gov.co, el portal web que transforma la interacción de los ciudadanos con el Estado, fue la puerta de entrada de todos los campuseros. El acceso a la información permite que las personas puedan avanzar y progresar. GovTech, la gran novedad del Campus Party Colombia 2019, un espacio de conferencias sobre la transformación digital que viven los gobiernos en el mundo. Los temas que se están tratando en el momento son temas que venía tratando de investigar algo y estas capacitaciones son las que nos van a ayudar mucho. Son todas unas experiencias que uno quiere llevar al municipio, quiere llevar a los chicos de allá, a los estudiantes de allá, para que también se animen. Para completar esta fiesta tecnológica, MINTIC organizó una visualizatón, una competencia de analistas de datos que duró 10 horas. Cada dato que se crea en el mundo tiene una huella digital y esa huella digital puede ser utilizada para hacer el seguimiento de cómo se está utilizando ese dato. Ellos, sin importar ni siquiera la emoción que generaba el partido de Colombia-Qatar, analizaban los datos abiertos que tiene a disposición el gobierno. Creo firmemente que el uso abierto de datos para luchar contra la corrupción es el camino para transformar socialmente el país. En esta visualizatón se destacó el gran nivel al que están llegando los estudiantes y profesionales en estas áreas de Colombia y la creatividad y profundidad de las propuestas, por lo que la participación de los ganadores será destacada en Condatos Ecuador en el mes de agosto, un premio que puso muy felices a los dos jóvenes ingenieros de la Universidad Sergio Arboleda, ganadores de la competencia. Estoy muy, muy, muy feliz porque siento que puedo seguir contribuyendo con esta fuerza y con esta lucha que tenemos contra la corrupción. Y es una invitación para que hagan parte de este tipo de eventos, para que demuestren de lo que son capaces y puedan aportar su granito de arena al país. ¿Sabían ustedes que el emprendimiento y nuevos negocios que mueven la economía naranja son la apuesta de este gobierno? En este tema nos habló Felipe Buitrago, alto consejero presidencial para asuntos económicos y estratégicos. Tenemos que reafirmar la confianza en nuestros jóvenes y la economía naranja es un vehículo para eso. No todos los talentos son de economía naranja. Una parte importante de ellos sí, y las herramientas de economía naranja son fundamentales para que los jóvenes entren en contacto con su personalidad. Estamos hablando todos de la cuarta revolución industrial, que las máquinas son cada vez mejores en ser máquinas, en hacer lo que es repetitivo, en hacer lo que es automático, en hacer lo que necesita velocidad de análisis matemático. El reto que tenemos entonces es ser como personas cada vez mejores humanos. Y la economía naranja nos da esas herramientas de resiliencia y adaptabilidad que necesitamos para que no importa la actividad en la que vayamos a participar, siempre seamos capaces de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Y ahora vámonos para las regiones, que es uno de los principales objetivos que tiene este gobierno.
llevar conectividad a las zonas más apartadas del país y conectar a 20 millones de colombianos. La ministra Silvia Constain estuvo en el departamento del Guainía, a donde llegó cargada de buenas noticias. Más TIC, mejor región. El departamento de Guainía forma parte de la gran reserva de la Amazonía Verde, ese pulmón que junto con Amazonas y Vaupés pone a Colombia como el segundo país después de Brasil con más biodiversidad en el mundo. Pues hasta allí, a su capital, Inírida, llegó la ministra de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín, para verificar cómo se encuentra la masificación del Internet en la región. Durante su recorrido, la ministra, acompañada por la alta consejera para las regiones, visitó uno de los puntos digitales de la población, en donde un joven mariachi la sorprendió con su talento. Amor de mis amores y de mis alegrías, no necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Y ese gran aplauso. Ever Medina, más conocido como el mariachi del Guainía, utilizando la tecnología realizó sus propios videos para salir a triunfar. Comprobar. Más tarde la ministra, después de degustar un suculento sancocho de pescado, asumió el papel de periodista y rompió el hielo con Joaquín Velázquez, propietario de uno de los hoteles más significativos de esta capital, quien explicó los avances que le ha traído la tecnología. Usted hace unos años recibió el servicio de internet. ¿Cómo le ha servido? ¿Qué diferencia ha hecho el tener o no tener esta conectividad? Sin esta herramienta optimizada es muy difícil obtener un desarrollo turístico sostenible. Y si no tenemos este desarrollo turístico, de pronto van a aflorar actividades que van en contravía de la conservación. Y es que tal como lo plantea la Ley de Modernización de las TIC, aprobada por el Congreso de la República, el objetivo es conectar a 20 millones de colombianos que carecen de internet de banda ancha, y precisamente una de esas zonas es Inírida. Queremos conectar a este país, que no haya fronteras, que no haya divisiones, que por el contrario sea muy fácil comunicarnos, porque la comunicación y el saber que existimos está a tan solo un mensaje de texto, está tan solo de esa banda ancha, está tan solo del espectro que nos va a conectar en cada una de las veredas, municipios, regiones, departamentos. Con la revolución de las comunicaciones vendrán miles de oportunidades para los guainianos en transporte, salud, educación y emprendimiento. La ministra Costaín anunció que en julio este departamento gozará de la televisión digital terrestre. Y pasamos de la Amazonía al centro del país, al departamento de Boyacá y específicamente al municipio de Villa de Leyva, en donde la tecnología se ha convertido en herramienta fundamental para mover el turismo. Villa de Leyva es el motor que ha permitido que la conservación arquitectónica e histórica se mantenga y sea hoy en día uno de los pueblos más bellos y visitados del país. El mecanismo de venta que tenía el municipio hace unos años, ¿cuál era? Era la presencia en las guías turísticas, es decir, las guías de libro. Implementar el comercio electrónico tanto para ofrecer como para vender servicios es un objetivo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para mejorar la calidad del turismo y de todos los negocios. Por fortuna, hoy día el gobierno ha colaborado con los microempresarios, ha abierto espacios. Las cámaras de comercio apoyan mucho al comerciante hoy día. Si usted como empresario quiere crecer, tiene que abrir las alas. Una necesidad que mejora la experiencia del turista y hace más productivos los negocios. La cámara ha venido incentivando este tema de web por todos los municipios alrededor y apoyando a los comerciantes para que puedan vender todo por la web. Como pues no esperar al turista, sino ya que venga con su paquete vendido desde la parte donde venga.
fue un programa que nos impulsó a quedarnos o a ir un poco más allá, digamos, de la página que montamos en el proyecto, y en ese momento nos encontramos mejorando toda nuestra plataforma tecnológica. Villa de Leyva seguirá siendo líder en turismo cultural, académico y de aventura por este impulso tecnológico, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Colombia es una bendición en tanto atractivo que no ha sido explotado. Cuando nosotros tenemos la actualización tecnológica, pues está abriendo un espacio no solamente para el interés personal de los establecimientos, sino en la relevancia del turismo de las regiones, de los departamentos y a nivel nacional. El turismo en Villa de Leyva es importante, es un municipio que generalmente se vende por sí solo, pero aparte de eso, pues obviamente las herramientas tecnológicas como la página nos ayuda a visualizarnos al exterior, tanto a nivel nacional como internacional, y eso pues obviamente atrae más turismo. Las plataformas sí nos ayudan, son una herramienta perfecta para la comercialización, pero también es una herramienta que debe manejarse con responsabilidad. En el anterior programa les contamos sobre el Cyber Woman Challenge 2019, que premió a las valientes mujeres que se dedican a combatir los delitos cibernéticos. Justamente una de las ganadoras, Diana Manrique, nos contó su historia. Mastic, mejores oportunidades. Nadie se imagina que detrás de Diana Manrique, madre cariñosa y hogareña, además de esposa e hija, se esconde una mujer súper poderosa que se encarga de combatir el ciberdelito, un campo que para muchos es considerado un trabajo solamente de hombres. Pues ella fue una de las ganadoras, entre más de 500 participantes, del Hacker Woman Challenge, un concurso que premia a las mejores en estas áreas. Sí se puede demostrar que las mujeres también tenemos conocimiento, podemos entrar a este mundo de tecnología y podemos responder. De pronto no quiero no mejor o ser todos igualitarios. Para Diana no ha sido impedimento, pese a la exigencia de su trabajo y de prepararse para ser una de las mejores mujeres que combaten a los llamados hackers, compartir y dedicarle tiempo a su familia. Creo que yo no llegué a ella, sino la tecnología llegó a mí, porque yo no sabía nada, no tenía experiencia en esto, pero poco a poco fui aprendiendo y demostrando habilidades también en este mundo. Y me di cuenta que esto era mi campo y me gusta mucho, y ahí me empecé a enamorar de este cuento de la tecnología. John Freddy, su esposo, se ha convertido en un escudero y bastión de apoyo, ya que no solo se encarga del cuidado de la niña, sino también de los oficios de la casa. He tratado en mis fuerzas darle lo que he podido, no solo la parte económica, sino la parte de tiempo para que ella se dedique pues a sus estudios, la parte de cuidado pues también hacia nuestra hija, el apoyo de llevarla donde también necesita, porque pues para mí el papel de la mujer es muy importante en la humanidad. Diana, próxima a graduarse como ingeniera de sistemas y gomosa de las matemáticas, ve en el campo de las tecnologías un futuro enorme para su desarrollo. Por eso, no deja de invitar a las mujeres para que se interesen por este mundo, que para ella es apasionante. No se casen con una herramienta ni con solo un sistema operativo. Siempre traten de conocer otras cosas, traten de manejar una y muchas herramientas, porque y en el momento que no haya esta herramienta específica, pues ¿qué hago? No importa, porque ya sé manejar muchas otras. Y estudiar mucho constantemente, que esto es de aprendizaje y práctica constante. Diana Manrique, junto con su coequipera, diseñaron una estrategia de seguridad para bloquear un ciberataque en un escenario real. Yo les digo, mira, esta contraseña que tienes está mal, te la pueden averiguar muy fácil. Normalmente yo les digo, no pongan la misma contraseña para todo, tapen las cámaras de sus equipos y muchos tips que hay de seguridad. Y me dicen, usted a veces se toma como muy en serio su trabajo. Y yo digo, es que no es trabajo, es vida. Así, se convirtió en una de las ganadoras del Cyber Woman Challenge y ahora viajará a los Estados Unidos, en donde ampliará sus conocimientos en ciberseguridad. En un par de semanas, la Ley de Modernización de las TIC
que fue aprobada en el Congreso de la República, ya será una realidad con la firma de la sanción presidencial. De esta manera, las metas no solo de conectar a esos 20 millones de colombianos comenzarán su paso en firme, sino también esas oportunidades para tener un mejor país. La ley de modernización de las TIC, que traerá conectividad para 20 millones de colombianos y brindará miles de oportunidades para todos, hace tránsito a sanción presidencial. Después de su aprobación en el Congreso de la República, en donde obtuvo el respaldo de la mayoría de bancadas políticas, el presidente Iván Duque agradeció el apoyo del legislativo. Y gracias a todos los miembros del Congreso que acompañaron al gobierno en la discusión de este proyecto. Esa ley va a traer mucha inversión en el país. Durante el taller Construyendo País, realizado en Guainía, la ministra de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín, recalcó que esta revolución de las telecomunicaciones abre el camino a un país más productivo, con emprendimientos y negocios nacidos de la economía naranja, uno de los programas bandera del gobierno. Con el proyecto de ley tenemos un plan de conectividad mucho más fuerte, mucho más intenso, donde podemos priorizar muchísimas más regiones que antes simplemente no íbamos a poder llegar. Mejor educación, telemedicina, emprendimiento, trabajo, contempla toda esta modernización digital y tecnológica, pero para eso se necesita conectividad y ese es el reto a cumplir, y más ahora que fue avalada la ley. No es simplemente conectar, sino que la conectividad tiene una razón de ser, tiene una manera de cambiar vidas, y en ese sentido pudimos visitar 4 centros aquí en Inírida, donde se ve cómo se está cambiando la vida de los colombianos a través de la conectividad. Para Guainía, departamento en donde la penetración de internet es de apenas 1.34%, las noticias también fueron buenas. Estamos en este momento haciendo la estructuración de la subasta de las 2 bandas más importantes, presidente, que son esas autopistas sobre la cual va la conectividad y la comunicación. Y lo más importante, con el proyecto de ley, el impacto de la subasta de esta banda, podemos llegar a muchísimos más municipios, a muchísimas más áreas rurales. Así, con un panorama positivo y esperanzador, se pinta un futuro de conectividad que indudablemente traerá más equidad y justicia social para todos los colombianos. Cerrar la brecha de la inequidad social, alcanzar el 70% de conectividad y avanzar hacia la transformación digital del Estado hacen parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. MasTIC Mejor País conversó con la directora nacional de planeación, Gloria Alonso, quien nos explicó la hoja de ruta del sector de las TIC. MasTIC, mejor conectividad. Fíjense que nos invitaron a presentar la esencia del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque el centro del debate en estos países es precisamente la equidad. Cuando nosotros dijimos Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en el que todos los colombianos deben tener las mismas posibilidades de crecer y de progresar, en el centro de ese plan de desarrollo está esa población más vulnerable. Doctora Gloria, precisamente de esa infraestructura que requiere esta nueva tecnología, antenas, toda esa logística, ¿de cuánta plata, de cuánta inversión estamos hablando para conectar al país? Usted utilizó un término que a mí me gusta mucho, y es que el plan de desarrollo va a conectar. Y en el caso de lo digital, claramente ese es un ejemplo. Pues es que hoy en día el acceso a internet está para familias colombianas, apenas tienen una cobertura del 50%. Nuestra meta, ojalá fuera llegar al 100%, nuestra meta en el plan de desarrollo es llegar al 70% de los hogares colombianos. Estos son más de 12 millones de familias conectadas a internet. ¿Cuánto contribuye la economía naranja a la productividad del país? La economía naranja podría contribuirle, ojalá, cerca del 6% del PIB. Si a eso, porque hay una gran discusión, si a eso le sumamos las cifras del turismo. Porque yo creo que, como ha dicho el presidente, el turismo va a ser el nuevo petróleo de nuestro país. En resumen, ¿cómo quedan las TIC, el capítulo de las TIC en el Plan Nacional de Desarrollo? Hay infraestructura, conexión a internet. Como les digo, equidades, ojalá todos los colombianos tengan acceso a internet, porque eso les da las mismas posibilidades
de conectarse con el mundo, de conectarnos nosotros. Hay transformación digital del Estado como una de las grandes herramientas de apuestas por la eficiencia y la competitividad de nuestro país. Gracias, doctora Gloria, por haber atendido a Mastic Mejor País. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Las comunicaciones como el Internet, la mensajería o la telefonía son derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de estas normas que rigen los servicios es misión del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Veamos de qué se trata esta importante labor. Hay gente que le dice, colóqueme, hágame el favor, colóqueme noticias. Entonces, pues, siempre el radio es necesario. Hola, hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, papá, mira que ya aprendí a armar el cubo Rubik. Todas las comunicaciones que usamos a diario para que cumplan su objetivo con calidad técnica son gracias a que el MINTIC tiene la misión de mantener una vigilancia preventiva y un control permanente sobre estos servicios. La Dirección de Vigilancia y Control es la dependencia del Ministerio de TIC encargada de decidir las investigaciones que se adelantan en contra de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión sonora y de servicios postales. La dirección se encarga también de vigilar el efectivo cumplimiento de la normatividad a cargo de estos prestadores. Si un usuario tiene alguna queja sobre sus servicios de Internet, telefonía fija o móvil, mensajería o radio, ¿a dónde puede dirigirse? Deben acudir directamente a su prestador de servicio. Pueden interponer recursos de reposición si no se encuentran conformes con la decisión del prestador. Tener buenas comunicaciones es tener un país mejor conectado, eficiente y productivo. En la Dirección de Vigilancia y Control estamos trabajando para fortalecer las herramientas de TI, nuestras bases de datos, para afianzar más el ejercicio de analítica de datos, enfocar así mejor las labores de vigilancia, hacerlas más efectivas, reducir tiempos de investigación y estar en permanente análisis y analítica de toda la información reportada a cargo de nuestros operadores vigilados. Y con este ambiente lleno de innovación, creatividad, videojuegos, nos despedimos de Mastic Mejor País. Pero no olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima. We'll be right back.